Gracias por continuar con nosotros. Recuerde nuestro canal en YouTube, Canal Nacional de Informaciones CNI. Cada día somos más. Visite ese canal, chequelo. Si le gusta, suscríbase. Si le gusta mucho, recomiéndaselo a un amigo. Si le gusta demasiado, promocionenos abiertamente. Ese es arroba Meridiano CNI, transmitido en los estudios de Red Nacional de Noticias, Canal 27, cuando el reloj marca mediodía. Damos las buenas tardes al señor Ramírez. Buenas tardes, don Willy. ¿Cómo estás? Mucho mejor. Mira, debo comunicarte a ti y a los seguidores de este espacio. El proyecto Lionel 2020 adquirió un nuevo personaje de su equipo de estrategia. ¿Tú sabes quién es? Me imagino. El físico. Fernando Fernández. Empezó ayer. Sea amigo mío. Empezó ayer Fernando Fernández y yo quiero felicitar a Lionel y a su equipo por sumar a su grupo de estrategia a Fernando Fernández, que es un hombre decidido y sangre fría. Se fortalece el equipo de Lionel en lo estratégico con el señor Fernández. Así que todo vaya bien por esos caminos. ¿Qué te pareció? Muy bien. Fernando es un dirigente político bastante experimentado. Me dicen que es un duro en la 3, en la circunscripción 3. En la circunscripción 3 hay que hablar con él. De hecho, en las pasadas elecciones, muchos candidatos del PLD, diputados, el senador y Roberto, donde mejor salió fue en la 3 por el trabajo que hizo Fernando. Si Fernando no hubiese estado en la 3, quizás algunos que están en el Senado o el presidente del Senado y los que están en la Cámara de Diputados no estuvieran. No fuera senador, ni fueran diputados. Le fue muy mal en la 1 y en la 2 al senador, al presidente del Senado. ¿Y el Pidio de dónde es? De ahí de la 3. La gente está loco. Se le pegó eso al Pidio. Así mismo. La gente está loco porque él vaya a elecciones. Al Pidio. Para lincharlo. Sí, pero ya él está sacando lo de él. Ahora quiere ser de qué senador. El Pidio es más viejo que Danilo, ¿tú sabes? Sí. Y que Lionel. Sí. Tiene como 70 y pico de años. Pero él se tiñe y el color. Ya él no fuñe más después de estas elecciones. Pero él quiere ser. De que el senador 911, dice él. Pero, ¿de qué onda? Del distrito. ¿911 por George o por quién? ¿Tú te acuerdas de George? Sí, el pibe ha sido el más nefasto. Yo trabajaba en. Acababa Teleradio América, el grupo Teleradio América, de comprar a Radio Wow y HZ. Y nosotros teníamos una cadena con las emisoras del grupo alertando a la gente sobre George. Y recuerdo que, y es de memoria que estoy hablando, que en esa cadena estaba Fran Moya, el Super Fran, estaba el doctor Canelo y estaba yo, entre otros. Y yo hice contacto con el centro de huracanes de Miami. Y el Pidio va diciendo que eso no iba a pasar por aquí. Y el centro de Miami decía que estaba frente a Santo Domingo. Y yo le decía, no está frente a Santo Domingo. Yo lo estoy sintiendo ahora mismo. Y cuando el tipo volvió a ubicar la señal del satélite, dijo, efectivamente, está entrando a la ciudad de Santo Domingo. Como nosotros estábamos en la zona colonial. Se sentía más. Se sentía. Y siempre recuerdo esa metida de pata del Pidio. Que le costó la vida a mucha gente también, porque es otra cosa. Uno se equivocó, sí, pero ¿qué repercusiones tuvo eso? Que debieron trancarlo y eliminar su carrera política. No, porque no fue algo voluntario. Bueno, pero si él no sabía. Pero fue algo irresponsable. Si él era un torpe, ¿para qué estaba hablando? ¿Por qué tú hablas en pasado? Ah, no. él lo sigue ejerciendo. Entonces, le costó la vida a mucha gente. Y eso nunca se me va a olvidar. Yo creo que le tengo aprecio al Pidio porque lo más que puede ser el Pidio es un tonto. Eres un buen tipo, pero... No, un tonto. Sin visión y sin razonamiento, pero... Pero sí con ambiciones. Al final, porque hay tontos buenos. De hecho, la mayoría de los tontos son buenos. ¿Tú le dirías tonto o bobo? Él. O se hace el tonto. ¿Cómo que en dominicano se hace el tonto? Se hace el pendejo, yo pienso. Tú sabes eso. ¿Tú quieres que pongamos a la gente a hablar? Sí, vamos a... Mejor, el público. Así. Mejor. Vamos, póngame los números de teléfonos.
La entrevista de Narciso se ha comentado mucho, ¿tú sabes? Dijo Narciso dio demasiadas cosas. Sí, estaba rebelde ese día. No, él estaba suave, para lo que es Narciso. Pónganlo exactamente. Números en el estudio, nuestros celulares, comuníquense con nosotros. Esto es arroba Meridiano CNI su espacio. Quédese hasta el final con nosotros, comparta con nosotros, infórmenos. ¿Tienes tu WhatsApp? ¿Te empezaron a escribir o no? Sí, tengo uno hasta chistoso aquí. ¿Qué dice? Dice, hola, buenas tardes. Tengo una bebé que usted no lo va a creer. Le fascina ver al señor Ramírez. Se pone feliz cuando lo ve la bebé. Tiene 8 meses. Bueno. Tú eres su papá, por lo menos. ¿Eh? No. Tú te estás portando bien, hombre. Muy bien, extremadamente bien. Extremadamente bien. Aquí me mandan una foto y me dicen, Willy, ¿qué pasa? Te veo pesimista. No, me duele un poco la espalda, para ser verdad, pero no estoy pesimista. Es Lionel el que va. Así que tranquilo, que no hay marcha atrás. Todo el mundo sabe que no hay marcha atrás. Eso es parte de esto. Buenas tardes. Está en línea. Buenas tardes. Sí, hola, ¿qué tal? José de Cristo Rey. Hola, José, ¿qué tal? Mire, yo quiero una petición, si usted puede complacerme. Si puedo, sí. ¿Qué me dice? Que me dé la lista ayer de que ustedes hicieron de los 10 bocinas del gobierno. Por favor, si puede repetirla. No, pero eran las bocinas que tenían más o menos algún tipo de condición intelectual, si usted quiere, académica. Porque si hay una lista, eso es inagotable. Lo único es que hay mucha gente que no sabe ni leer, ni escribir, ni pensar, que yo no voy a mencionar eso como bocina porque no llegan ahí. Pero yo te recomiendo a que tú visites nuestra página en YouTube, Canal Nacional de Informaciones CNI, y ahí usted encuentra todo. Puede accesar desde su celular hasta en una computadora si nos busca. Canal Nacional de Informaciones CNI. Tú sabes que a propósito de que en los últimos días Gonzalo Castillo se ha convertido en toda una revolución de discurso y todo eso. Hoy. Alguien le dijo, el amonismo es grande, alguien le dijo a Gonzalo que él sabía hablar. No me diga, ¿quién fue? No, yo no sé. Ese es un criminal. Yo no sé. Tanto porque, como el pide, ¿y cómo va a decir? Tú sabes que en el discurso él decía, ¡y las mujeres! Y entonces miraba un tipo que parece que era, que le estaba acentuando. Cuando tú vayas por ahí, tú dices, ¡y las mujeres! Y entonces digo, coño. Hay que ver cosas. Sí, sí. Mira, Gonzalo Castillo hace un mes inauguró la carretera Manabao-La Ciénega en Jarabacoa. Y ahí se invirtió todo un dineral. Gonzalo, ponte a hacer tu trabajo. La carretera llovió ayer y se le fue. Y vete tranquilo y evítate problemas. Oye, Gonzalo, se comenzó a destruir la carretera. Ya se le fueron varios pedazos. Está incomunicada la... Pero señores, Dios mío, es que hace un mes tú sabes que ese grupo de bocinas que andan ahí, lo ponen, mira, tú sí lo hiciste bien, esto y lo otro, le ponen los temas para que él se despache, metiéndolo en rojo. Eso es para que después le diga, mira muchacho, me hiciste una buena entrevista, toma. Grupo de lambones que están multimillonarios, todo producto del lambonismo, porque eso está en el ADN. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Ramón López. Ramón López de Villa. ¿Desde dónde, Ramón? Cayó la llamada. Empezó, ¿cómo que se llama? Pegasus. Empezó Pegasus a hacer de la suya. Ay, Ramón, llámame por el celular. Tengo aquí una llamada. Adelante. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Omir, ¿cómo tú estás, Omir? Bien, ¿quién nos habla? Fernando, amigo. Fernando. El abogado. Adelante, Fernando. Yo te dije, cuando tuviste la lista de los sueldos del gobierno. Hemos visto. Me aparece el nuevo esposo de la vida de Darío con 400 mil pesos cada uno. Bueno. Eso es poquito. Bien. Vamos a ver. Me escribe una señora, Villaconsuelo con Lionel. Hay llamada, buenas tardes. Sí, buenas, Willy. Hola, ¿quién nos habla? Y Pascual Guzmán, San Francisco de Macorís. Bienvenido, San Francisco, adelante. Sí, sí. Yo quiero decirle algo a un sector del PLD, y específicamente que vayan revisando la historia de lo que ha sido el PRD y el Partido Reformista Social Cristiano, a dónde lo ha llevado la intención de la división y de la defensa de los intereses personales de grupos. Hoy en día el PRD, el Partido Reformista,
son dos entelequias que no llegan a un 5% fruto de la ambición y la división. Yo espero que el PLD, sobre todo el grupo del presidente de la República, que analice bien la historia de lo que han sido esos partidos y que por favor no lleven el PLD a repetir esa bendita historia también, solamente por grupos internos violar las leyes que los rigen. Entonces, vamos a cuidarnos, vamos a cuidar el PLD, porque imagínense usted, el reformista que está en el anonimato y el PRD, un PRM que es un problema permanente, y si el PLD se desaparece, ¿qué le espera a este país después del 20? Bien, gracias. Entonces, por el estilo, por su llamada. Hay una cosa que, si yo fuera estratega del danilismo, lo pensara. Ahí hay mucho cabeza caliente que se dejan llevar de un grupo que se llama la OTAN. La OTAN es un grupo mercenario dentro del PLD. No es fiel a nadie, a la OTAN. Su filosofía es beber mucho romo, conseguir mucho contrato, conseguir mucho cuarto, y utilizar a las dos fuerzas grandes del PLD, que es el leonelismo y es el danilismo. A Daniel, antes a Leonel le calentaban la oreja. La personalidad de Leonel impide de que le puedan calentar la oreja sin delatarse. Danilo es más sencillo en eso, y entonces empieza a oírle chisme, empieza a oírle cuenta, empieza a vaina, lo manipulan. Ese grupo no son dirigentes, son miembros del PLD porque no tienen a nadie atrás. La cúpula de la OTAN son ministros desde el 96. Si le hacen auditorías y si se examina los sueldos que ganan con relación a los bancos, la OTAN entera estuviera presa por corrupta. Entonces se le pegan al gobernante del poder para que no le vaya a investigar una pendejada y al mismo tiempo para que lo mantengan en el poder. Y entonces azuzan la división porque de eso es que viven. Y si yo fuera un ministro del gobierno, cogiera con pinzas cada cosa que esos asaltantes del patrimonio nacional me estén calentando. Porque entonces van a plantear un escenario que van a querer votar a Leonel del PLD. ¿Y qué puede resultar Leonel solo? Primero, Leonel es el único político que sabe hablar en el PLD y que arenga a las masas. Segundo, Leonel no va a unas elecciones y no tiene nada que perder. Va a unas elecciones, agarra eso ahí. ¿Y qué va a resultar? Que en esas elecciones, si le va mal y pierde las elecciones, se va a quedar con 10, 12, 13 senadores, con 60, 70 diputados, 50, y con una cantidad similar de ayuntamientos. Fuerzas de Leonel. ¿Y si le va bien? ¿Qué van a hacer esos funcionarios que de política saben M, que actúan por reflejo condicionado, porque no saben explicar de dónde, si van a un juicio van a tener problemas, y son azuzados por eso tan, porque ese es el catalizador del mal en el PLD, esa OTAN? Entonces, pero ustedes son los que están dando el pecho. Ellos los lunes se reúnen a beber romo y a ver cómo se pueden quedar ahí y cómo pueden joderlos a todos ustedes. A ustedes y los leonelistas para después salir cualquier desmembrado. Busquen al que más bonito habla, que no tienen nada aquí. Y decir, no, yo aspiro a la presidencia de la República, full de papeleta, con una mafia en las vainas. Entonces, si se dejan fuñir de eso, se le va a pegar lo que ustedes han hecho y lo que usted y lo que los otros hicieron. Y esos OTAN a lo mejor tienen lamiéndole las nalgas a Leonel después. Es un consejo que le estoy dando. Aquí el único que no tiene nada que perder es Leonel. Porque imagínense usted que Leonel gane las elecciones y ustedes lo hayan atropellado ahí fuera. No puede haber un trato de impunidad, ¿eh? Aquí cuando se habla de acuerdos con Danilo tienen que ser acuerdos sobre la base política. No acuerdos sobre... espérate, no me toque a este o a este. No, no. Cada quien que... Danilo, no te metas en esa vaina si a ti no te toca. Cada quien que se rasque con sus propias uñas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿quién me habla?
Antonio Cruz, Puerto Plata. ¿Desde dónde me hablas? De Puerto Plata. Puerto Plata, adelante. Sí. Y es que a pesar de que la Junta Central Electoral resolutó prohibiendo las actividades por televisión, por radio, por las calles, observamos que el señor ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, continúa con un expo arengando a la reelección y la Junta no le dice nada. ¿Por qué la Junta es así? ¿Por qué esta Junta es tan mentirosa y tan falsa? Porque le quitan los empleos que tienen los hijos, las mujeres y la vaina, lo cancelan. Los empleos no, los sueldos que tienen. La actitud genuflexa del presidente de la Junta, que eso combinado con los salarios de los hijos y toda la familia que él tiene en el gobierno, lo hacen actuar de esa manera tan, tan flojita, tan... ¿Tenemos llamada? Yo tengo aquí unas cosas. Vamos a ver. Dice, espérate. Vamos a ver. En la lista de la bocina faltó Claudia Pérez, la tora. Yo mencioné gente que sepa hablar y que tuviera formación. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas, hermano. Yo quiero hacer una denuncia aquí en San Juan de Bolívar, si tú me permites. Sí, acércate bien al teléfono porque te oigo difuso. ¿Quién me habla? Le habla Genaro Los Santos de San Juan de Bolívar. ¿Qué me dice? Adelante. Hermano, yo quiero que las autoridades de la antigua AMEI. Aquí en el municipio de Sabana Grande de Bullón, lo que tienen es un desorden. Yo quiero que tomen carta en el asunto. Sea el senador provincial, sea el gobernador provincial, o el mismo director de la Policía Nacional, que tomen carta en el asunto, que están abusando con este municipio, los antiguos AMEI. Bien, gracias por tu llamada. Ahí están las autoridades. Dice La Vega con Leonel, no hay marcha atrás. Me escriben por aquí, el sector de Amarante Baré tiene 3 candidatos, incluyendo a su hijo que aspira a ser senador. Yo no sabía. ¿Quién? El hijo de Amarante que aspira a ser senador. ¿De quién? ¿De Moca? De Moca. Que vaya con José Ramón. Dice que aún así el doctor ¿Cómo? Rafael Vargas sigue arriba, tiene un 62% sin pegar un afiche. No, pero ese muchacho, ¿qué fue? ¿Cómo una fue palabra. ¿Cómo fue que conjugó el verbo? ¿El verbo? ¿Un verbo? Una palabra. Y eso, él es abogado. Y póngale 25 comillas de un lado y 25 de otra. Buenas tardes. ¿Se sí, parece Willy, al papá? Buenas tardes. Juan Ortega de Union City, New Jersey. Juan Ortega, ¿qué tal? Gracias, Willy. Yo quisiera denunciarte, Willy, que aquí la mayoría de los presidentes de toda la Junta Central Electoral de los 50 estados, con pruebas evidentes, están todos cobrando cheques, todos están cobrando cheques del gobierno. ¿Y por qué le están parando la campaña a Lionel? Y entre los otros pueden poner vallas y poner y hablar por la televisión y hacer toda esta propaganda. ¿Lionel es el más tonto o el más pendejo? ¿Qué pasa? Juan Ortega, yo sí. Gracias. Buenas tardes. Bien, gracias a usted. Esa imagen de los miembros de la Junta Central Electoral, yo lo voy a repetir otra vez. De que, yo estaba en mi casa y me vinieron a buscar porque yo soy el único que sé de eso y soy el más serio de aquí. El primer programa que dijo eso, mientras un grupo de canallas que están en los medios de comunicación y en los partidos políticos querían patentizar la seriedad y la templanza de este hombre, nosotros hicimos un recuerdo fácil, que fue en el 2004, cuando le temblaban las piernas. Y yo decía en esa ocasión, no puede ser que alguien que esté en la Junta Central Electoral esté tan vacilante ante la verdad. Tenía miedo de decir las cosas. Entonces usted lo va a meter en un proceso que puede ser traumático para el pueblo dominicano. Y más ahora que se sabe con el nepotismo que se proyecta desde los miembros de la Junta Central Electoral, porque lo han agarrado a él con la familia entera empleada en el gobierno con sueldos lujosos, a Rosario Graciano igual, pero si siguen buscando van a seguir encontrando más. Inclusive de las que no tienen hijos, de los que no tienen hijos. Que tienen otras particularidades, usted sigue buscando relaciones y va a encontrar. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, ¿quién nos habla? De aquí, Ramón de Bonao. Hola, Ramón, ¿qué tal? Mire, Willy, usted dijo una pura verdad. Si el partido se divide y Lionel va por un grupo y Danilo va por un grupo y Abinader va por un grupo, hoy Lionel es un líder de masa y se lleva más del 80% de los dirigentes de aquí de nosotros.
y somos los que buscamos los votos. Sí. Es una pela de calzón quitado. Usted puede estar seguro que queda arriba, aunque haya segunda vuelta. Y el gobierno queda en tercer lugar. Escríbaselo a Dios. Bien, gracias, Bonao. Eso es así. No es lo mismo. Yo he visto demasiado campaña y he participado en muchos procesos desde mi óptica de los medios de comunicación. Y yo le puedo asegurar que ahí en el PLD no hay un tipo que genere voluntades, Leonel, que pueda activarlas más, y eso es esencial en una campaña electoral, a no ser que nos vayan a comprar a todos. ¿Qué tú crees? Mira, aquí me mandaron la foto del hijo de Amarante. Carlos Alberto Senador, el volvido. Esa era la palabra. ¿Cómo? Volvido. Volvido. Y volvido, volvido, volvido. Senador 2020. No, pero es verdad que estamos llegando a lo último. Yo pensaba que faltaba más. Tengo una llamada en línea. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Willy, ¿cómo tú estás? Te habla Carlos Méndez, de Guaricano, Villamella. Hola, Carlos. ¿Qué tal? El otro día te hablé sobre un tema y sé que te me enojaste porque yo sé que tú eres la línea leonarita. Te admiro por eso, porque tú hablas de frente y francamente como dos hombres. Pero yo también trabajé e hice política por Leonel Fernández, y lo que está mal, ¿entiendes? Entonces no se puede apoyar las cosas mal hechas. Yo te hablé sobre la parte de Félix Bautista. Pero así como Félix Bautista le hizo daño a la candidatura de Leonel Fernández, aquí también en Guaricano hay un diputado que le ha hecho mucho daño, porque personas como yo que trabajaron por la candidatura de Leonel Fernández en el año 96, donde doña Mercedes Macarrulla y Sabater estuvo aquí conjuntamente juramentando a nuestro equipo de trabajo, que te pueda dar testimonio de eso. Entonces, hoy en día soy un juez seguido prácticamente por la parte de muchos dirigentes de Leonel Fernández, porque hoy no estoy apoyando a su equipo. Yo no te entiendo, pero si tú no, tú tienes libertad de apoyar a quien tú quieras, debe ser así. Yo no he visto eso. Además habla de exclusión en Guaricano, cosa que yo no creo, porque el diputado que controla Guaricano, Carlos Guzmán, es un verdadero líder. Y Guaricano no es Villamella. Sí. ¿Y quién es el síndico de Villamella? René Polanco. Oye, ya saqué una vaina del aire, que este teléfono, hasta René eso Polanco me lo maneja en esta gente. Oñel. Aquí tengo una llamada de Estados Unidos. Buenas. Buenas. Aló. Hable, ten el aire. Se quedó callado. Dice, eso es así, lo que buscamos voto estamos con Leonel. Eso es así. Y desde pero no me dijo desde dónde me escribía eso. ¿Desde dónde? No tienes nada ahí. Tengo una llamada. Buenas. Sí, buenas tardes. Oye, escúchame que no se me graba bien tu nombre, pero... Obiel, Obiel. Dígame. Ok, fíjate, sí. ¿Por qué en Santo Domingo no tratan de crear una junta central electoral que sea confiable para la República Dominicana y todos los dominicanos? ¿Por qué eso? Que siempre tienen que depender de un partido. Eso quisiéramos. De hecho, nosotros fuimos, como dijo Willy, el primer programa que objetó esta Junta Central Electoral, comenzando por su presidente. Para decirle esto a la bocina de Miguel Soto, que correlación o no reelección. No, no, pero espérate. A nosotros no nos llame para promocionar otro programa. No. Tú lo llamas a él y le dices eso ahí. Grupo es muerto con muchísimos programas, full de anuncios. Pero le está yendo bien. Como nunca. Bueno, pero... Han hecho su pequeño Nueva York. Su pequeño Nueva York. Sin talento. Así son las cosas. Marque ahora o calle para siempre. Esos son los números de nosotros. 28 de mayo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Le habla Nelson Agüero desde aquí, desde Los Alcarrizos. Nelson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estamos bien. A mí siempre me ha gustado el béisbol. Siempre me ha gustado el béisbol a mí. Ajá. Me ha gustado el béisbol y por eso siempre digo que el pelotero tiene que retirarse del béisbol con buenos números. En el 2015, Danilo Medina estaba por encima de todo el mundo y
que había hecho un gobierno bueno. Si se hubiese retirado en ese momento, se hubiese retirado con buen número. Entonces ahora se va a retirar. Dale, más un momento. Mucha tasa de rechazo. Entonces, ahí ver una caminata de Santiago, de jóvenes que viene en contra de Jesús. Le haga una enmienda. Bien, llama desde otro punto, que se oye muy mal la llamada. Yo no te entendí nada. Que el béisbol, que Danilo, ¿tú lo entendiste? No entendí lo que él dijo. Entonces, busque un teléfono que sirva o péguese bien al asunto y hable, porque tu esfuerzo se convierte en humo, se desvanece, no llega, no llena tu cometido. ¿Qué tú tienes ahí? Me preguntan aquí que qué ha pasado con los expedientes de Andrés Navarro. André pero Navarro no le llegaron a hacer expediente. Y él fue a la Cámara de Cuentas para que le hicieran una auditoría, no se lo hicieron. Pero tampoco se la hicieron. Parece que frenaron al ministro actual, que le tiene ganas, para hablar claro, a Navarro. Bueno, anda investigando. Él está diciendo a los constructores que resuelvan. Independientemente de que le tenga ganas, usted sabe lo que es un individuo, que un ministro que se toma posesión, lo primero que diga, que el otro tenía un gabinete paralelo. Es decir, eso es violación de todas las leyes. Que era la costumbre de Navarro. Aquí hay penas acumulativas. No. Pero le tendrían que meter llave como al que usa un arma sin licencia. Que eso es una de las vagamunderías grandes. Yo no creo que fuera el ministro de Interior que planteara eso. En una de sus peñas de los lunes. En el único país del mundo donde a usted le meten años por no pagar los impuestos, o si usted paga los impuestos le meten menos años, con relación a las armas de fuego, es aquí en República Dominicana. Estamos llegando a lo ridículo. Buenas tardes. Acérquese al teléfono, por favor, y baje el televisor. Es que no le puedo tomar la llamada así. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? De aquí es San Miguel de Magallanes, de Coral de la Cruz. Es que el problema es, lo tengo que sacar del aire. Si tienen el volumen alto de la televisión y se oyen en la televisión, no estamos en nada. Vamos a ver con esto. Tengo como 10 llamadas. Buenas tardes. ¿Está en línea? Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Julito González. Señor González, ¿desde dónde me habla? El cruce Calle Roa. Venga con su comentario. Oiga lo que pasa con la gente. Para mí, Lionel y Danilo hicieron su trabajo bien. Lo que pasa es que como ellos no están ahí con ellos, entonces empiezan a decir, no, que esta gente son espíritus, mentiras, ellos hacen su trabajo bien. ¿Me entiendes? Bien, gracias por su llamada. Análisis más profundo. Sí. Chao. Ahora, tú ves la audiencia de este programa. Nosotros nos metemos en cualquier parte del país, en cualquier zona, al mediodía. Y volamos lejos cuando encendemos las alas del Canal Nacional de Informaciones, CNI, donde usted puede encontrar todos los programas que hemos realizado a lo largo de estos años. Vamos a ver con esta llamada. Buenas tardes. Sí, de nuevo, el Canal Nacional de Mano Guayana. Tienes el radio alto, la televisión. Ok, mira, es para decirle, porque lo voy aumentando, que Leonel Fernández fue el que hizo la cuestión de bebé, fue el que metió el dinero a tipo, fue el que hizo lo que yo voy a comentar a Leonel Fernández en ese bueno de bebé. ¿Qué es lo que tú dices? Que bebé, Leonel Fernández, que fue el que hizo lo que yo chiquito, que no lo miente la cuestión de bebé. Bueno, porque el problema es que Leonel, nadie lo ha acusado de nada. Que vaya ahí está Víctor Díaz Rúa respondiendo ante la justicia las acusaciones que se le hacen. Pero Gonzalo no está ahí. Gonzalo, ¿qué? Lo que está hablando es reelección, pero Gonzalo no está ahí. Ni Bichara. Por los codos. No, ayer Narciso Isaconde dijo que el fiscal de Milán viene para acá. Esa era la noticia de ayer. Narciso no es muy presto a dar primicia y nos dio esa primicia así de lado, como si nada, que ese tipo viene para acá. ¿Qué va a hacer Bichara cuando ese hombre llegue? Y otros más. Hay que dar explicación. Creo que ese teléfono está sonando mucho. Sí, hay que dar explicación. Ahí va a hablar entonces cuando se aparezca eso. O a lo mejor no lo dejan entrar. Buenas tardes. Sí, buenas. Adelante. Sí,
Yo pensándolo bien, Danilo es el hombre. Bueno, tú, así tú piensas, que tú quieres que yo te diga. Propósito de porque eso. Aquí también hay mucha irracionalidad al momento de que una gente te dice, ah, yo te seguía, pero tú eres Leonelita, fuera. O, pero yo, es que yo no puedo pensar, y es que a mí no me puede. Oiga, si Leonel, vuelvo y repito, si Leonel saca un voto, es el mío. Eso no es la primera vez que yo he dicho eso. Si usted vio que sacó un voto ahí, dígale que él no votó por él, que fui yo que voté por él. Pero yo hago uso de mis atribuciones y a mí nadie me puede señalar por nada. ¿O es loco que no estamos volviendo? Era a propósito de idea descabellada. Ayer el diputado Pedro Botello denunció que había un plan para atacarlo físicamente y que el diputado, el vocero del PLD en la Cámara de Diputados, el señor, ¿cómo se llama el chiquito? Gustavo Sánchez, le habría amenazado. Es que se están volviendo locos. Señores, ni voy a decir nada. Nosotros tenemos tiempo hablando de ese tipo de actitudes. Ahora Pedro Botello, porque ha sido la voz cantante respecto al tema de la Constitución, que tiene que respetarse ya. ¿Cuál es el problema? Está mal hablar de eso. Entonces vamos a agredir físicamente a cualquier persona que dice eso. Vamos a volver a los tiempos de Narcisazo y de todo eso. Mi pregunta. Miren, yo no... Por WhatsApp no me llamen. Buenas tardes. ¿Me pueden escribir? Sí, buena. Nota. Willy, de Santo Domingo Este. Lo más duro que hay son ustedes, tú y Oniel. Gracias. Están escuchando la voz del canal. Se va la voz. ¿Se nos va la voz? Sí, es que nos hacen boicot. Pero ustedes nos ven. Cuando usted nos ve, si hay algún tipo de problema en la transmisión que nosotros realizamos aquí, váyase al Canal Nacional de Informaciones CNI, que en la tarde ya tenemos listo el material del día para que usted pueda disfrutarlo tranquilo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias. Sí, está en el aire. ¿Quién nos habla? De aquí, de la capital. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Adelante. Juan Pujol. Adelante, amigo. Adelante. Leonel es que va. Tú eres inteligente, Juan. Tú eres inteligente. Gracias, Juan. Mira, no me llame por WhatsApp, por favor. Ahí están los números de teléfono o deja tu nota por WhatsApp. Bien. Me dice por aquí el amigo que si la gestión de Andrés Navarro se llega, un profesor al parecer, dice que si la gestión de Andrés Navarro se llega a investigar, no solo él, sino sus familiares y sus amigos van presos también. El pobre Navarro. Ay, Navarrito, ¿en qué te metiste? Y entonces hablando de ética en la política. Y todas esas cosas es la que hacen que estos programas cojan más valor. Busque cuando... ¿Asumió Navarro? Todos esos salquipanquis de los medios de comunicación alababan el trabajo de educación, que el 4%. ¿Tú viste las pruebas de este año, sí, de educación? Otra vez, peor. No, peor. Aquí está, si sacaron un 24 en matemática, ahora sacaron un 12. Si sacaron en lenguaje un 23, ahora tienen un 8. Y así sucesivamente. Entonces, siempre hemos dicho, en un país muerto de hambre, que lo único bueno que tenía destinar el 4% a la educación no era nada que tenía que ver con la educación, sino era un asunto hasta humano, que era darle comida a todos esos muchachitos que se pasan el día tal vez comiendo una sola comida y una comida que no lleva el equilibrio nutricional suficiente, pero que para eso entonces le dieran esos cuartos a la gente. Pero crear todo un show de que la revolución educativa y la gente más bruta todavía, de que en el 14 ya no iban a haber analfabetos y ahora hay más analfabetos que nunca, y en los medios de comunicación que lo grande. Y entonces, hacer todo ese tipo de cosas con el 4% del Producto Interno Bruto, que viene siendo un 23 o 24% del presupuesto de un año, y ponérselo en la mano un grupo de forajidos, como el caso del antiguo y los dos antiguos anteriores en educación, que lo que hicieron fue saquear educación y lanzarse a proyectos
presidenciales con los cuartos que administraron es una vagabundería. Pero de primer orden. Pero ahora quiere poner a su hijo como senador con los cuartos de educación. ¿Tú quién, Andrés? No, el otro, el de Moca. Es capaz. Andrés no se sabe lo que va a hacer. Bien. Ya él está hablando como resignando, o sea que no va para ninguna parte. Chicos, volvemos mañana, si Dios nos lo permite, aquí a @MeridianoCNI, transmitido por el 27 RNN. Y recuerde nuestra página, Canal Nacional de Informaciones CNI. Hasta mañana.